Que en el Partido Socialista se les ha olvidado que somos personas libres porque nos sometemos al imperio de la ley. Si no somos siervos de la ley, acabaremos siendo esclavos del Estado. ¿Qué es ante lo que estamos en esta cuestión? Porque lo que ha sucedido ayer se llama engaño masivo, se llama fraude político y se llama embuste legal del presidente más mentiroso de la historia de España. El 1 de octubre se produjo una serie de actos que todos los españoles guardan en su retina y que han sido juzgados con las debidas garantías del Estado español, que además es un país muy garantista, nuestro derecho es absolutamente garantista, y que han sido condenadas, juzgadas y condenadas. Por eso quizá el 6 de noviembre del 2019, 4 días antes de las elecciones generales, un tal Pedro Sánchez, que ya era presidente, quiero recordarlo, lo digo por si Carmen Calvo me dice que es que en ese momento era otra cosa, se comprometió a hacer comparecer ante la justicia al que definió como reo de un delito de rebeldía llamado Quim Torra. Antes había prometido incorporar al Código Penal el delito de celebración de referéndums ilegales y combatir el adoctrinamiento independentista en las aulas. Por eso he dicho que estamos ante un gran engaño masivo y la mayor mentira política y operación propagandística que enmascara nada menos que un giro autoritario que ha dado el Partido Socialista Obrero Español de la mano de Pedro Sánchez. Y estamos ante esto.